Germán Martínez Cázares presentó esta mañana su renuncia como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo hizo a través de una carta fechada el 21 de mayo presentada al Honorable Consejo Técnico del IMSS. Acusa a la Secretaría de Hacienda de que algunos de sus miembros tienen injerencia perniciosa y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud del Seguro Social. En el documento de renuncia, Martínez Cázares explica que existe un rezago brutal en cuanto a infraestructura, ya que en 2019 hay 0% en avance de obras de remodelación en clínicas del IMSS. También se dijo que hay trabajadores sin certeza laboral ni contrato. Dice el exfuncionario que el IMSS debe transformarse conforme a lo dicho por el presidente López Obrador y preocuparse por el paciente y no por los funcionarios. El IMSS se debe transformar, dijo, como lo ordena el presidente. En el IMSS no se desobedece al presidente, solo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden y no los funcionarios que trabajan en el IMSS, subrayó en su carta. Por otro lado, concluyó su escrito afirmando que el ahorrar y controlar en exceso el gasto de salud es inhumano. Y sobre el tema, el presidente López Obrador reaccionó a mediodía. Reconoció que Germán Martínez quería más independencia para la dirección y control del IMSS, pero sostuvo que él es muy respetuoso de las decisiones que en materia presupuestaria tiene la Secretaría de Hacienda. Esto dijo. Pues ellos tienen una política. Hacienda tiene que cuidar que no haya déficit, es decir, que no haya deuda, que las finanzas estén sanas. Esa es su función. ¿Usted respalda entonces las acciones de Hacienda? Yo respaldo esa política. ¿Pero qué quería Germán? ¿Qué quería Germán? ¿Que eso está poniendo en riesgo los servicios de salud? No, para nada. No, eso no, no, es una institución que funciona y va a seguir funcionando sin ningún problema. ¿Qué quería Germán entonces? ¿Qué planeaba? No, tener más independencia en las decisiones, en lo financiero, pero hay que apegarnos. Y hablando de decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuestos, bueno, esta semana se ha anunciado que a partir del próximo 1 de junio comienza a cobrarse impuestos a plataformas digitales de transporte y entrega de alimentos que operan en nuestro país. En esta decisión, en esto que se ha llamado un acuerdo, van a participar las empresas Uber, Cabify, Bolt, Bit en cuanto a servicios de transporte, mientras que Uber Eats, Sin Delantal, Rappi y Corner Shop son las aplicaciones de entrega de comida que van a tener que pagar impuestos. El cobro se va a realizar a los choferes y repartidores de manera mensual y se les retendrá el 8% de IVA y del 3 al 9% de impuestos sobre la renta. Este último impuesto dependerá de los ingresos mensuales de los trabajadores. Expertos estiman que la nueva retención de impuestos podría darle a Hacienda unos 2.200 millones de pesos al mes, considerando que se tienen registrados unos 800 mil contribuyentes que laboran a través de estas plataformas. Y en el escenario internacional se aplazó hasta el mes de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología del chino Huawei, lo cual fue determinado por el Departamento de Comercio en los Estados Unidos. Se informó que la postergación fue decidida para que Huawei y sus socios tengan tiempo de mantener y respaldar las redes, equipos existentes y actualmente en funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software. La agencia Reuters informó de la suspensión de negocios de Google con Huawei que requieren transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto los disponibles públicamente a través de licencias de código abierto. Por su parte, Google aseguró que los usuarios de Huawei, que sus servicios básicos van a seguir funcionando de manera normal. Por su parte, Huawei, la China, dio a conocer que van a respaldar sus móviles y tabletas presentando actualizaciones de seguridad y de servicios propios. Y está prácticamente todo listo para que se lleve a cabo la final del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano. Los horarios y los equipos han quedado ya definidos. Es una final interesante, dos escuadras felinas, León y Tigres. El León se medirá ante la segunda posición, que fue Tigres, el segundo equipo en la tabla, el próximo jueves a las 8:45 en el famosísimo Volcán, allá en Nuevo León. El partido de vuelta y gran cierre va a ser disputado en el Bajío, en el Nou Camp, donde los Tigres van a hacer lo posible por quedarse con el título ante un equipo de León que se mantuvo todo el torneo como líder y está jugando un gran fútbol. El partido será el próximo domingo a las 8 de la noche con 6 minutos. El silbante para el duelo es Marco Antonio Ortiz Nava, ya que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol lo ha seleccionado porque han dicho que es el que mejor desempeño tuvo en el torneo. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Yo les invito a seguir www.claroydirectomx.com y a seguirnos en las redes sociales.
En todas nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les damos las gracias, deseamos que pasen excelente noche y mañana, a mitad de semana, 2:30 de la tarde, los esperamos en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX. No se lo pierdan, los esperamos. Mientras tanto, que pasen buena noche y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.